Buenas tardes. Ahora voy a hacer unos higaditos de pollo, en salsa verde, con tomate y chilitos verdes. Antes de que empezarles a explicar, voy a freír el chile para que se vaya cociendo con una cebolla medianita, picada en trozos más o menos regular. Ya tengo el aceite calentándose, se lo voy a echar ahí. Y vamos a freír la cebolla. La freímos y luego le voy a poner la salsa. Ahorita les explico todo cómo va a ser todo. Es lo que lleva. Además que quiero que se vaya cociendo la salsa para que le ponga todos los demás ingredientes. Aquí ya freí la cebolla chica y le voy a poner la salsa para que se vaya hirviendo. Y es para los higaditos de pollo. Le vamos a poner un poco de agua para que no quede tan espeso. Ahí tenemos frito ya la salsa. Le vamos a poner un poco más de agüita. Que no nos quede tan aguado. Tampoco que no nos quede muy espeso. Bueno, les voy a explicar. Les molí 7 tomates de este tamaño y 10 chiles de este tamaño, chile serrano, 2 dientes de ajo igual de este tamaño o 3 más chicos o 2 grandes, 7 tomates, 10 chiles, los puse a cocer y con la misma agüita con que los puse a cocer los licué junto con estos 2 dientes de ajo y estas ramitas de cilantro, poquitas, cilantro, tomate, chile y ajo, todo cocido, esto cocido aparte, lo licué con la misma agüita y es lo que estoy friendo con la cebolla. Sí, lo quise hacer primero para que se vaya cociendo. Entonces, cocí 7 papas medianas, las cocí aparte. También pueden hacerlas crudas, picarlas y ponérselas todo junto con el chile para que se vaya cociendo. Pero como ya están cocidas, ya las pelé y ya están partidas en pedacitos. Una lata de chícharos, eso nada más se la vamos a vaciar, y igual a la papa, y fueron tres de esos botecitos de hígado de pollo, que lo compramos en cualquier súper, cualquier tienda, 3 de estos, lo puse a hervir con pura agua, una hojita de laurel, como unos 10 minutos, que sirviera bien, como 10 o 15 minutos, como el tiempo que sea necesario, porque el hígado es muy blandito, se cose rápido. Ya que hirvió, lo vacié en un coladorcito y lo lavé bien y ya lo escurrí. Ya está hervido, ya está escurrido y aquí está. Aquí está el hígadito ya listo, está caliente, ya está cocido y ya se escurrió. Esto es todo lo que lleva, el hígado de pollo. Así como vienen los trocitos enteros, así lo dejé, nada más lo cocí por 10 minutos o 15. Y le vamos a agregar esto que es la papa, como ya les dije, la papa y los chícharos. Y esto que ya le licué, la salsa que ya le licué con la cebolla, lo freí con la cebolla. Y aquí ya está listo, ya está hirviendo la salsita. Le vamos a poner de una vez los higaditos para que se vaya calentando todo junto. Ya los hígados están bien cociditos, bien escurridos, lavaditos y nos los podemos comer con confianza. Ahí están los hígados. Acércalo para que vean cómo están quedando ahí. Ahora le voy a poner las papas. Son 7 papas medianas, partidas en pedacitos, ya están cocidas. O se las pueden poner crudas, enseguida de que le pongan la salsa, le pueden poner papas crudas que hiervan por un ratito. Y luego le van agregando lo demás. Aquí se ve, miren, está un poco espeso, le vamos a poner un poco más de agua. Vamos a poner un poquito más de agua, como lo quieran lo quieren aguadito o espeso.
que esté más o menos regular. Ahora le voy a poner el chícharo, una lata de chícharo. Y así lo vamos revolviendo. Y le voy a poner una cucharada de Knorr Suiza, que siempre le pongo a la comida, una cucharada. Y si le falta un poco de sal, le podemos poner más sal o un poquito más de Knorr Suiza. Eso es al gusto. Y le voy a poner unos cominitos que tengo ya revueltos, unos condimentos con clavo, comino y pimienta. Le vamos a poner poquito para que esté más sabroso. Una cucharada chiquita, pero esta es una grande, pero es más o menos de la cantidad de una cucharada chiquita. Así. Ya nomás lo dejamos que hierva como por 2 minutos, porque esto ya está todo listo, está todo cocido. Ya el chile también ya estaba hirviendo. Nomás lo dejamos por 2 minutos para que se impregne bien todos los ingredientes que le pusimos. Y ahorita voy a ir por un plato para servirnos un plato y vean cómo nos quedó. Déjame quito esto de acá. Vamos a hacer espacio para poner el plato. Ya está listo. Ya está bien de sal. Ya lo probamos de sal. Ya está bien. Vamos a servirnos un plato. Ya está todo cocido. Ya están los hígados muy cocidos, muy ricos. Todo ya está listo para comer. Estos son los hígaditos de pollo. Muchas personas les ponen también mollejitas, pero yo nada más le puse puro hígado. Ahí tenemos un plato. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.